Buenos días a todos, sean bienvenidos a esta sesión del curso taller seminario en el marco de la carta de intención en colaboración con la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores. Nos encontramos reunidos para el desarrollo del curso taller Aplicación de Plan y Programas de Educación Básica 2022. Agradecemos la presencia de directivos, docentes y alumnos de las escuelas normales públicas del Estado de México y público en general interesado en estas temáticas. El tema que hoy se va a desarrollar es asesorías y grupo de discusión, perspectivas pedagógicas y didácticas para el diseño o diseño curricular con base en la comunidad y perspectivas pedagógicas didácticas correspondientes a la sesión 4, el cual está a cargo del doctor Fernando Flores Velázquez y el doctor Antonio Hernández Pérez. Para ello, les voy a pedir, nos demos un espacio para poder observar un poco de la trayectoria que estos grandes profesionales de la educación pues han recorrido, ¿no?, durante su trayectoria académica. Y bueno, vamos a proyectar un pequeño video que nos da cuenta de esa gran trayectoria. Adelante, señor Andrés, por favor. Doctor Antonio Hernández Pérez, formación académica, doctor en Educación de las Ciencias, Ingenierías y Tecnologías por la Universidad de las Américas, Puebla. Entre sus publicaciones más recientes encontramos Formación docente, Experiencias de Interacción y Reflexión, 2020. Experiencias y Saberes en la Formación docente, un ejercicio de investigación compartida, 2021. Una mirada a la educación, aportaciones desde las escuelas normales de la colección Normalismo Extraordinario, 2020. Doctor Fernando Flores Velázquez, formación académica. Doctor en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, ICEM. Entre su producción académica se encuentran los textos Ser Maestro y Educación basada en competencias, críticas y perspectivas. Desempeño actual. Es responsable del proyecto UNESCO Seguimiento a la Supervisión Escolar en México en el marco de la Reforma Educativa y director general del Centro de Investigación e Innovación de la Educación, AC. Gracias, señor Andrés. Bueno, sin duda alguna, una vez más recordamos, ¿no?, todo este camino que han recorrido estos grandes doctores, el doctor Antonio y el doctor Fernando, a quienes agradecemos el apoyo y la colaboración que hemos recibido siempre en esta dirección de fortalecimiento profesional para disertar con nosotros, darnos a conocer y aportar estos grandes conocimientos que tienen a toda la comunidad normalista y al público en general. Es importante hacer de su conocimiento que la intención de esta actividad académica es hacer referencia con elementos que ejemplifiquen y faciliten la operación de planes y programas de estudio de educación básica. Y bueno, para ello, pues tenemos a estos dos grandes, ¿no?, de la educación. Doctor Carlos, sea también bienvenido a esta sesión. Agradecemos siempre su presencia, acompañamiento y con esa mejor intención de seguir fortaleciendo en las escuelas normales. Gracias, Pues muchas bueno, gracias. gracias, doctor. Pues bueno, doctor Toño, doctor Fernando, es un gusto tenerles. En este momento, pues cedo la palabra para que nos orienten, nos compartan estas ideas que traen acerca de esta temática. Adelante, el micrófono es suyo. Saludamos con mucho gusto al auditorio que nos ve y nos escucha. Desde luego saludamos a los compañeros aquí presentes, a la maestra María Elena, al doctor Carlos Eusebio, a mi compañero el doctor Toño, que en esta ocasión nos tocó coordinar esta sesión. Y quiero decirles que en este sexenio se promueve lo que se llama la Nueva Escuela Mexicana. Como investigador he dividido para efectos de poder documentar el avance de esta reforma educativa en tres etapas.
La primera etapa que tuvo que ver con la modificación, con todo el marco curricular, es decir, la modificación del artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros, y desde luego la Ley de Mejoramiento Continuo del Sistema Educativo. La segunda etapa, muchos de nosotros la vivimos, tuvo que ver con todo lo que generó la Secretaría de Educación Pública a partir de lo que ocurrió en la pandemia, con lo que se denominó el programa Aprende en Casa. Y en este momento estamos viviendo lo que se llama la tercera etapa, denominada el marco curricular y planes y programas de estudio 2022. Los documentos que hacen una fundamentación y desde luego que hacen toda una propuesta curricular por campos formativos, que es la que en este momento todos los maestros de educación básica nos hemos dado la tarea de conocer, de explorar, de escudriñar en las reuniones que cada mes se hacen en los consejos técnicos y desde luego en esta ocasión, dando continuidad al programa del curso taller de la Dirección de Fortalecimiento Profesional. En esta sesión 4, el doctor Toño y su servidor vamos a abordar el tema del codiseño curricular con base en la comunidad. En esta ocasión vamos a abordar básicamente las perspectivas pedagógicas y didácticas para el codiseño y el codiseño curricular con base en la comunidad y perspectivas pedagógicas didácticas. Como ustedes ven, procuramos elaborar una presentación más informativa. Ustedes saben que hay tipos de presentaciones. Hay presentaciones expresivas, en donde una imagen dice más que mil palabras. Hay imágenes estructurales, en donde a partir del concepto se detona la narrativa. Pero dado que vamos a analizar el contenido de los documentos rectores que promueve la Secretaría de Educación, decidimos elaborar una presentación más informativa en donde vamos a ir destacando algunos conceptos. El propósito de esta sesión es identificar componentes y factores de la comunidad y establecer un codiseño con base en ejes articuladores y temáticas específicas de campos formativos. Para ello, ustedes saben que en este momento los maestros han tenido la oportunidad de revisar lo que se llaman los programas sintéticos, es decir, los programas que a partir de los distintos campos formativos desglosan los contenidos y desde luego los desarrollos de los procesos cognitivos. Pero en este mismo programa, de este programa que se llaman sintéticos, hay una propuesta que tiene el nombre de programa analítico. Y aquí, dado el objetivo del seminario, vamos a ir puntualizando algunos puntos de énfasis en donde invitamos a nuestros compañeros maestros que laboran en las escuelas normales y desde luego a nuestros estudiantes que han estado presentes ya en las reuniones de consejo técnico, les invitamos nuevamente a puntualizar algunos elementos conceptuales para la elaboración de este programa analítico con fundamento en la comunidad. Y aquí destacamos el primer elemento conceptual que nos dice que el programa analítico es una estrategia para la contextualización que los maestros como colectivo escolar construyen a partir de los programas sintéticos, de acuerdo con las condiciones de su situación comunitaria, escolar y en particular de su grupo escolar. Y aquí algo que queremos hacer énfasis es que la Secretaría nos dice que no es un formato que se llene con alguna receta. Implica organizar de manera específica varias de las acciones que ya se llevan a cabo en la escuela, incorporar nuevas o reorientar el sentido de otras para atender las finalidades que el plan de estudios propone. Y aquí hacemos énfasis en este elemento. Como maestros, a veces estamos preocupados en los formatos. Y aquí nos hace énfasis de que no forzosamente es un formato. Este programa analítico se configura a partir de tres planos. El primero, denominado análisis del contexto socioeducativo de la escuela,
que implica hacer una lectura de un conjunto de elementos de la realidad educativa que rodea a esta. El segundo plano, denominado contextualización, en donde tenemos que explicar los procesos de adecuación curricular y contextualización. Y el tercer plano, denominado codiseño, que requiere incorporar contenidos específicos considerando el elemento de lo local, como nos lo dice la Secretaría de Educación Pública. Expliquemos enseguida estos tres planos. El primer plano, denominado análisis del contexto socioeducativo de la escuela, ¿qué es lo que se recomienda considerar aquí? Y nos dice aquí, en primer lugar, que tenemos que recuperar los elementos del contexto externo. Aquí, solo para ejemplos de ejemplificación, destacamos algunos elementos. Tenemos que distinguir que cuando redactamos este documento hay tipos de redacción. Y aquí nos está solicitando que hagamos una descripción. Y cuando nosotros hacemos descripción, la descripción consiste en decir cómo son las cosas, decir qué características tienen estas cosas. De tal manera que aquí en el contexto externo se sugiere hacer una descripción de general del entorno, partiendo desde luego del plano nacional, cómo llega al ámbito estatal y destacando particularmente las características del ámbito local. Y en este ámbito local destacamos algunos elementos como cuál es el tipo de comunidad, cuáles son sus características, si esta es urbana, si esta es semiurbana, si es rural o si es de otro tipo. También es importante destacar cuáles son las principales actividades económicas que se desarrollan. También el nivel socioeconómico de las familias, cuáles son sus costumbres y tradiciones relevantes, el nivel de escolaridad de los padres de familia y el tipo de relación entre la escuela y los padres de familia. ¿Por qué se destacan estos elementos? Porque tenemos que reconocer que dependiendo del tipo de comunidad, de las actividades económicas, del tipo de relación entre escuela y los padres, eso va a derivar en el apoyo a los estudiantes. Este es el primer plano. Vayamos al segundo aspecto de este mismo plano, que es el contexto interno. Muy importante el contexto interno, en donde se destacan algunos elementos como las condiciones de infraestructura educativa e instalaciones. Es importante hacer la descripción de cómo es nuestra escuela, o sea, cuántas aulas la conforman, sus características de las aulas, los anexos que tiene, si tiene patio, si tiene auditorio, entre otros elementos, las mismas dimensiones de las aulas, cómo son las aulas, el tipo de mobiliario, si el más idóneo para trabajar, desde luego el número de docentes. Esto es muy importante porque se traduce a la capacidad académica de la institución. Sabemos que hay instituciones que tienen el mínimo de docentes, pero hay otras instituciones que tienen docente de educación especial, docente de computación, docente de educación física, de promotor de la salud, entre otros elementos. También aquí en el contexto interno se sugiere documentar qué materiales didácticos tenemos de apoyo dentro de los salones y, en términos generales, de apoyo a la escuela. Y es importante aquí, dentro de este contexto interno, reconocer cuáles son los programas federales o estatales o municipales que operan de apoyo a la institución. Y algo muy importante, describir cómo es el clima al interior de la institución, en términos de armonía, en términos de conflicto, cómo se da esto, ya que dependiendo del clima, desde luego que se fortalecen las relaciones al interior de la institución. El siguiente elemento que se sugiere es precisamente hacer un diagnóstico grupal como parte de este primer plano, en donde desde luego que tenemos que reconocer nuestro número de alumnos. Esto es determinante. Podemos tener un grupo pequeño o puede haber un grupo grande, un grupo numeroso. Y es importante destacar cuántos hombres hay o cuántas mujeres, sus rangos de edad. Y muy importante, cuáles son sus intereses y cuáles son las motivaciones.
¿Qué está moviendo a nuestros estudiantes a ese gusto por el estudio? Algunas características generales de ellos, si tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales, y también se recomienda identificar sus estilos de aprendizaje. ¿Qué es lo dominante en ellos? Si son auditivos, si son sinestésicos, si son visuales, si son analíticos, si son teóricos, entre otros. También es importante reconocer las formas de convivencia. ¿Cómo se da la relación entre los estudiantes? ¿Cómo se llevan entre ellos? ¿Cuáles son los juegos que practican a la hora del recreo? Y, sin lugar a dudas, muy importante, ¿cuál es el aprovechamiento escolar? En lo particular de los estudiantes, en lo particular del grupo y, desde luego, a partir de los campos formativos. Este es el primer plano. Vayamos cuando estamos realizando esto, es importante identificar en este contexto interno, como se ve en el siguiente cuadrito, es importante ir identificando aquellos problemas, aquellas problemáticas que se van dando ya en el contexto externo y en el contexto interno y desde luego en lo grupal. ¿Por qué es importante ir destacando estas problemáticas? Porque después nos van a facilitar la elaboración del codiseño. Aquí solamente a manera de ejemplo, por ejemplo, en el contexto externo puede haber algún problema de vivienda o algún problema de agua o de salud pública o de racismo, de discriminación, de migración y abandono familiar. Puede haber problemas de violencia, de respeto a la diferencia de géneros, entre otras. En el contexto interno puede haber problemas entre vínculo de padres de familia, de convivencia escolar en el marco del respeto a la diferencia de géneros, la violencia intrafamiliar, redes sociales y su impacto entre las niñas y niños. Por ejemplo, este problema muy fuerte que se estaba generando a partir de la atención que hacen los niños de los retos de TikTok. Puede haber problemas de higiene y salud escolar, o de espacios escolares e infraestructura educativa, de materiales y recursos didácticos, entre otros. Y en el grupal, aquí a manera de ejemplo solamente se destacan algunos, como consecuencias de la pandemia, contingencia sanitaria en el proceso de lectoescritura o en el desarrollo del pensamiento matemático. O en términos de repercusiones de la existencia de una cultura machista en la comunidad y que son vivibles en las relaciones entre los integrantes del grupo o el mismo bullying. Avanzamos a la siguiente. Y esto nos permite después en otro momento hacer un ejercicio de cuadro de selección de problemáticas. Y aquí en estas problemáticas ya estas pueden quedar contextualizadas o conceptualizadas. Por ejemplo, de contexto en término, aquí podemos reconocer que hay un problema de violencia en el contexto o puede haber un problema de respeto a la diferencia de géneros. O en el contexto interno puede haber un problema de convivencia escolar en el marco del respeto a la diferencia de géneros, o podemos encontrar problemas de violencia intrafamiliar. Y en lo grupal, desde luego, que puede haber repercusiones de la existencia de una cultura machista en la comunidad y que son vivibles en las relaciones entre los integrantes del grupo, o puede haber problemas de bullying. Quiero decirles que parte de esto que les compartimos, bueno, lo obtuvimos de algunos ejemplos que los maestros ya han tenido la oportunidad de elaborar. Ustedes saben que los maestros en cada una de las reuniones del Consejo Técnico que han tenido los últimos meses han elaborado ya codiseños a partir de los distintos campos de formación de los planes y programas de estudios 2022. Aquí solamente, para ejemplificar, les compartimos algunos elementos que los mismos maestros están identificando. Y desde luego aquí surge un elemento muy importante que es precisamente el realizar el ejercicio de problematización. Y aquí recuperamos lo que nos dice la doctora Frade, en donde ella dice que para realizar este ejercicio se hace necesario que el colectivo docente plantee una pregunta con la finalidad de que surge el evento, el fenómeno o problema, necesidad, las ideas o la búsqueda de conocimiento. Ello permitiría la creación de conflictos cognitivos que se deben enfrentar y resolver en un momento determinado, porque de alguna manera no se sabe cómo hacerlo.
Bueno, aquí destacamos este punto muy importante de este primer plan. Pasemos al segundo plan, que es precisamente el plano de la contextualización. Y aquí los documentos rectores nos dice que es necesario que los colectivos docentes, en primer lugar, conozcan el o los programas sintéticos. Y aquí, desde luego, reiteramos la invitación a nuestros compañeros de la educación normal y a nuestros compañeros estudiantes a profundizar en estos programas sintéticos que ya están circulando en nuestras escuelas. Y desde luego, junto con él, de manera general, el Plan de Estudios 2022. Y junto con ello, cuáles son los propósitos de cada campo formativo y desde luego las mismas fases en que se van a desarrollar estos planes de estudios. Sabemos que continúan los grados. Pero ahora un concepto que se incorpora tiene que ver con las fases. La fase 1, que tiene que ver con educación inicial. La fase 2, que tiene que ver con la educación preescolar. La fase 3, que tiene que ver con primero y segundo de primaria. Fase 4, con tercero y cuarto de primaria. Fase 5, quinto y sexto de primaria. Y fase 6, con la educación secundaria. Y desde luego con la escuela. La intención de este ejercicio es analizar el mapa general de contenidos de cada fase para articular contenidos, grados y fases. En segundo lugar, se destaca que es importante identificar la estrategia o estrategias nacionales a las que podría recurrir la escuela para el abordaje o fortalecimiento de los contenidos planteados en los programas sintéticos y de alguna forma en el programa analítico. Y hacemos énfasis en este segundo punto. Es posible que en el primer elemento donde empecemos a identificar ciertos problemas, es posible que ya los estén atendiendo las estrategias nacionales. Y si fuera así, lo único que habría que hacer es dar cumplimiento o hacer énfasis a esas estrategias nacionales, desde luego vinculadas a los programas sintéticos. Sabemos que la característica de las estrategias nacionales es que son transversales, es decir, cruzan todos los campos formativos, o sea, todos los programas sintéticos. Y aquí, a manera de repaso, la invitación, como dice aquí, a revisar los programas sintéticos, sobre todo para ir seleccionando aquellos contenidos relevantes que se vinculen a aquellos problemas que vayamos identificando en la comunidad. Aquí solamente destacamos, digamos, a manera de ejemplo, los distintos campos que está proponiendo en este momento los nuevos planes y programas de estudio. Entonces, bueno, sabemos que ahora existe un campo de lenguajes y aquí solamente se destacan algunos contenidos. Podemos recuperar algún contenido de lectura, de escritura o otros tipos de comunicación que ocurren en el contexto familiar. O podemos hacer descripción de objetos de personas, seres vivos o lugares. En el campo de saberes y pensamiento científico, podemos identificar algunos cambios, irregularidades de fenómenos naturales y las actividades de las personas, como está ocurriendo en este momento. Podemos ejemplificar, digamos, con lo que ocurre en este momento en aquellos municipios cercanos al Popocatépetl, digamos, de Amecameca, Ozumba, entre otros, que en este momento, a partir de este fenómeno natural que está ocurriendo, desde luego que ha venido a alterar las actividades de las personas. El campo de ética, naturaleza y sociedad, aquí solamente destaca, los seres humanos son diversos y valiosos y tienen derechos humanos. O situaciones de injusticia o discriminación que afectan a integrantes de nuestras familias, la escuela o la comunidad. Y a manera de ejemplo también del campo del humano y lo comunitario, podemos destacar los contenidos de formas de ser, de pensar, actuar y relacionarse. O en este mismo campo, situaciones de riesgo social en la familia, escuela y la comunidad. En este momento, en aquellos municipios del oriente del estado, bueno, están frente a una situación de riesgo. Ya las autoridades educativas, bueno, te comentan la alteración que pudiera generar. Avanzamos a la siguiente. Y aquí en algo que ya les destacábamos,
es que ya existen estas estrategias nacionales y es importante darles una nueva revisada, sobre todo para identificar si tienen una estrecha relación con aquellos problemas que estamos identificando. Aquí solamente enunciamos las estrategias nacionales que se están promoviendo en este momento. Por ejemplo, está la Estrategia Nacional para la Enseñanza de Lenguas y Culturas Indígenas y Afroamericanas. O la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que atiende que recomienda atender de todo aquello que tiene que ver con cuestiones de género, de inclusión, de educación especial. Esta otra Estrategia Nacional para la Modalidad Multigrado, en donde se intenta generar en este momento un fuerte apoyo nuevamente a las escuelas multigrado. O la Estrategia Nacional para la Atención a Niñas y Niños, Adolescentes y Situaciones de Migración Interna y Externa. Sabemos que hay municipios en la periferia del Valle de México que están las escuelas atendiendo muchas situaciones de migración. Llegan niños, están un tiempo, después se tienen que ir. Y desde luego hay que atender estos elementos. O esta otra estrategia nacional para fortalecer el tejido comunitario en contextos urbanos. Toda una propuesta que se desarrolla a través de contenidos específicos. O la estrategia nacional con perspectiva de género para mantener escuelas libres de violencia y de acoso, que recomienda el seguimiento de ciertos protocolos. O la misma Estrategia Nacional de Lectura. Entonces, bueno, destacamos estas estrategias que cruzan de manera transversal los distintos campos. Aquí, a manera de ejemplo, se relaciona, por ejemplo, dice en Estrategia Nacional Seleccionada, si identificamos algún problema vinculado a la lectura o al género, dice aquí, la podemos vincular con la Estrategia Nacional con Perspectiva de Género para mantener escuelas libres de violencia y acoso. Y aquí en las razones y motivos de la selección, dice, porque favorece crear ambientes libres de violencia en la comunidad educativa, asegurando espacios de inclusión, tolerancia, solidaridad, respeto y apertura en el marco de la cultura de paz. O algún tema vinculado a la lectura, que la podemos vincular con la Estrategia Nacional de Lectura, y aquí en las razones o motivos de selección se justifica que porque favorece participar en la construcción de la paz, creando espacios de convivencia a través del diálogo que genera la lectura, recuperar el placer de la lectura, promoviendo la difusión y consumo de libros mexicanos y globales. Pasamos al tercer plano de la conformación del programa analítico. Y aquí se nos recomienda, este plano nos dice, análisis para la selección de los contenidos locales o institucionales que corresponden de manera singular ya al plano del codiseño. De aquí nos dice, con la finalidad de incorporar contenidos locales o institucionales, si fuera el caso, que no están contemplados en los programas sintéticos. En reunión colegiada, después de haber identificado los contenidos derivados del programa sintético y la o las estrategias nacionales que apoyarían o fortalecerían el programa analítico en construcción, mediante el diálogo, cuestionamiento, análisis, reflexión, consenso y toma de acuerdos, se construyen y definen los contenidos locales o institucionales que podían ser integrados, con la finalidad de responder a las necesidades locales o, como ya se dijo, a las escuelas, mismos que podrían tener un vínculo con la problemática, situaciones problema y, desde luego, con los campos formativos seleccionados. Y aquí, como ejemplo, por ejemplo, destacamos en el campo de los lenguajes que podemos ir identificando algunos elementos como conversaciones o entrevistas con personas de mi familia, percepción de mi entorno de mi familia para realizar propuestas de convivencia en mi hogar, o percepción de mi grupo para realizar propuestas de convivencia pacífica en mi escuela y salón. Y también que se puede vincular con el campo de ética, naturaleza y sociedad, relaciones sociales y culturales del lugar en que vivo y del que formo parte,
historia personal y familiar y la diversidad de familias que existen en mi grupo. Y aquí en la siguiente imagen se ve la relación que podemos generar, porque si en este codiseño, si creamos contenido, tenemos que hacer la propuesta del contenido, tenemos que justificarlos y después tenemos que hacer una propuesta de aproximación a los procesos de desarrollo de los aprendizajes que se impulsan. Aquí recuperamos un ejemplo que ya se comparte en educación básica. Por ejemplo, un contenido puede ser de codiseño, puede ser historia personal y familiar y la diversidad de familias que existen en mi grupo. Y aquí lo justificamos. Se dice, se considera necesario incorporar este contenido porque al plantear el conocimiento de la historia de los alumnos y su familia, permitiría establecer relaciones de estas con las de sus compañeros de grupo, así como la identificación de los cambios y transformaciones de algunas relaciones y formas de vida en su entorno inmediato con el paso del tiempo. Y aquí, bueno, destacamos, sabemos que en esta nueva propuesta de marco curricular y planes de estudio 2022, sabemos que hay desde la perspectiva de lo global, de lo holístico y de la complejidad, sabemos que estamos frente a un nuevo paradigma. Como docentes nos hemos centrado más en la perspectiva psicopedagógica, pero ahora que se nos recomienda atender también lo comunitario, en esta, como ustedes ven aquí, algo novedoso, dejando un poquito esta perspectiva de conocimiento, de construcción del conocimiento, que es el positivismo, que vea la realidad como planita, como que no se mueve, entre otros elementos. Aquí estamos planteando una alternativa de construcción del conocimiento porque, como ustedes ven, aquí se está viendo al sujeto como un elemento histórico y también se está identificando al sujeto como reconociendo su contexto. Y sabemos que otra perspectiva de construcción del conocimiento mira al sujeto reconociendo su historia y también reconociendo su contexto. O sea, no nada más como figura física. Y aquí en la aproximación a los procesos de desarrollo de los aprendizajes que se impulsan, se propone indagación en diversas fuentes orales para construir su historia personal y familiar. Representación de su historia a través de un dibujo. Representación de su familia mediante un árbol genealógico. Elaboración de línea del tiempo, contrastación y explicación de las similitudes y diferencias de su historia personal con la de sus compañeros a través de la dinámica Hojas de la Verdad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que también podemos destacar enseguida, en la siguiente imagen, a partir de las recomendaciones que nos hace la SEP? Este codiseño, estos contenidos, estas actividades que nosotros proponemos, es importante también plantearnos el desafío de ver cómo las relacionamos con estas metodologías situadas. Aquí nos dice, es importante definir o seleccionar las metodologías para abordar el problema. Y nos dice aquí, reconocer la metodología en que podría abordarse tanto la problemática como los contenidos seleccionados. Y sabemos que la SEP nos está proponiendo algunos proyectos que ya se venían proponiendo de tiempo atrás, como cuáles, como el aprendizaje de proyectos, o el mismo aprendizaje basado en problemas, o la metodología STEAR, o el enfoque globalizador, o los centros de interés, o otro tipo de metodologías novedosas que puedan atender estos contenidos. Aquí, a manera de ejemplo, compartimos el siguiente elemento. Dice, ¿qué metodología podemos seleccionar? El aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué razones o motivos damos para haber seleccionado esta metodología? Y aquí decimos que porque favorece integrar las diversas áreas del conocimiento. También promueve una conciencia de respeto de otras culturas, lenguas y personas. Permite desarrollar empatía por personas, permite desarrollar relaciones de trabajo con personas de diversa índole, favorece promover el trabajo disciplinar y permite promover la capacidad de investigación.
Desde estas razones, nosotros elegimos esta metodología situada. También es importante, junto a esta propuesta de contenidos que se hace, elegir con qué tipo de estrategias vamos a trabajar. Y aquí nos dice, con las metodologías activas seleccionadas, también en reunión colegiada, en donde hemos dialogado, en donde hemos cuestionado, donde hemos analizado, reflexionado y consensado, llegado a acuerdos de las posibles estrategias que podrían ser definidas para trabajar en los grados o fases, con obvia correspondencia con la metodología o metodologías elegidas. Para ello, se sugiere que el colectivo, en primer lugar, conozca o tenga como referente diversas estrategias didácticas que haya implementado en sus grupos para proponerlas en colegiado. Y aquí, como ejemplo, dentro de las estrategias didácticas para abordar este tema que se propone de la historia del alumno, por ejemplo, el niño pudiera hacer un libro artesanal, o pudiera hacer un reportaje de su familia, o pudiera hacer entrevistas a informantes clave, o sea, entrevistas al adulto mayor, ¿no? Entrevistas a sus padres o a otros familiares. También otra estrategia pudiera ser que pudiera generar los estudiantes un noticiero escolar, o pudieran elaborar una revista, o también un periódico. O se pudiera hacer algún, digamos, algún museo, al elaborar alguna historieta, algún cuento, o algún otro tipo de estrategias que se les ocurriera. Finalmente, para ir cerrando, digamos, esta participación, junto a este codiseño que estamos documentando, esta propuesta de contenidos que se hace, esta justificación, estas actividades que se proponen, es importante reconocer el nivel más fino, que es el plano didáctico, es decir, aquellas actividades que van a desarrollar los maestros. Y aquí solamente les invitamos a hacer énfasis en los siguientes elementos. El codiseño en el plano didáctico es importante que considere los siguientes elementos. En primer lugar, debe considerar una secuencia de actividades. Todo proyecto tiene una secuencia de actividades que no debe ser confundida con la secuencia didáctica. Sabemos que una secuencia didáctica la dividimos a veces en inicio, desarrollo y cierre. Las actividades van más allá de la secuencia didáctica para cada una de las sesiones, puesto que, como se sabe, las primeras establecen la ruta del desarrollo del proyecto a partir de los procesos de desarrollo de aprendizaje de los alumnos, así como de la situación problema identificada, los ejes articuladores, los campos formativos, es considerado para desarrollar proyecto. Destacar las actividades de mantener el vínculo con los procesos de desarrollo, sus contenidos, la metodología seleccionada y la situación problema plasmada en el programa analítico. También, junto con las actividades, es importante considerar los materiales y recursos didácticos. Y quedarse en el desarrollo de las actividades y de las acciones del proyecto. Esto es importante. Se realizó un diagnóstico. Sabemos ya qué materiales tiene la escuela. Sabemos ya también del contexto familiar como estudiantes, sabemos en qué trabajan los padres, podemos considerar materiales y recursos didácticos, tanto naturales como artificiales, con los que nos puedan apoyar los padres de familia. Y enseguida, en este plano didáctico, es importante considerar también un punto importante. Digamos, en este plan y programa de estudios se sigue haciendo énfasis en la evaluación formativa, considerando que esto refiere,
proceso que, según sea el caso, puede terminar la evidencia como un libro artesanal, una revista, un periódico, un cuento, entre otros. De hecho, a lo largo de las sesiones, los alumnos podrían realizar diversas actividades que podrían generar algunos entregables, como resumen, cuadros sinópticos, guiones, que nuestros estudiantes o que intercambien información. En todo caso, no debe perderse de vista el carácter formativo de la evaluación o rol del maestro en este proceso. Vemos que existen tipos de evaluación, pero en la evaluación formal sabemos que todo cuenta. Lo que hace el estudiante en su momento es importante considerarlo porque va permeando esa formación a la que aspiramos con ella. Y finalmente, plano didáctico, es importante considerar aquellos tiempos y actividades. Recuérdese que el trabajar proyectos significa tiempos y actividades para el tratamiento en distintas sesiones. De los contenidos con la finalidad de que a su término se cuente con la evidencia final. En estos elementos que destacamos, que subrayamos, hacemos la invitación a nuestros compañeros maestros de la escuela normal. En las visitas a los consejos técnicos, es importante ya conocer aquellos codiseños que han generado nuestros compañeros maestros de educación básica, preescolar y en educación secundaria. Las 36 escuelas normales del Estado de México tienen tanto licenciado para preescolar, primaria y desde luego para educación área. La invitación que les hacemos es que soltemos a nuestros maestros, nuestros compadres, los ejemplos de esos programas analíticos. Sabemos que nuestros maestros, los consejos técnicos aún todavía tienen dudas, tienen preocupaciones, no tienen todavía esa de los documentos que han elaborado, por tal motivo que no los comparten abiertamente. Nuestros estudiantes han asistido a las reuniones de consejos testigos de estas elaboraciones. Seguramente ellos se han enterado. Aquí la invitación que les hacemos es a consultar estas propuestas, a consultar estos vacíos de información que han identificado y desde luego sabemos que es operar ya el siguiente ciclo. Esto, bueno, estamos en este momento en el mes de mayo, terminando el mes de mayo. Todavía nos queda el mes de junio y nos queda el mes de julio. Todavía tenemos buen tiempo para seguir profundizando en contenidos de los planes del marco curricular y programas de estudio 2022. Y desde luego, consultar aquellos programas analíticos que andan en los compañeros maestros de las escuelas de educación básica. Presentación viene una biblia de los documentos donde se ha obtenido esta información y desde luego de las orientaciones que prevé la Secretaría de Educación. ¿Sí? De mi parte, aquí cerraría esta primera presentación. Muchas gracias. Pone sobre esa todos estos elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para este codiseño. Y que siempre es bastante importante, yo recuerdo que siempre se ha dicho, ¿no? El contexto del alumno es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Porque él va a dar idea del tipo de los que estás teniendo, ¿no? La comunidad en la cual estás escuela y cómo vas a desarrollar este trabajo, ¿no? Este proceso, ¿no? De como docente estar inmerso y de qué manera todos los elementos, todo esto que conlleva en el cual se desarrolla el alumno, pues va a servir, ¿no? Para ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y bueno, sin duda alguna esto no, nos deja
idea de cómo poder ir trabajando este codiseño y todo lo que implica la evasión, usted los menciona, ¿no? Que hay que tomar en cuenta también y el conocimiento de docentes. No sé, doctor Carlos, ya algún comentario respecto a esto, doctor Fer nos acaba de exponer y también para a partir de ahí darle la palabra al doctor Antonio también a comentar algunas ideas de este tema. Sí, quizás muy breve, solo de esta importancia, pues de las recomendaciones y de los ejemplos que nos ha traído el doctor Fer, de teatros muy importantes. La acción del codiseño, que ciertamente ahorita es en prueba experimental o piloto, y que varias de nuestras escuelas del Estado de México lo están operando, como él bien lo señala, el ejercicio, los ejercicios que como ejemplo también en esta ocasión nos presenta el doctor Fer, pues es parte de esa experiencia, ¿no? Y a la vez es un desafío de educación básica, habilitar código. Aquí pudimos observar diferentes elementos que en lo que nos planteó el doctor Fer está muy, muy clarito desde el inicio que hay que considerar hasta llegar ya al codiseño con un dominio total, ¿no? Didáctico. Y creo que es normalistas quien les comprende ya el plan 2012 de educación. ¿Qué significa eso? ¿Qué? Nuestros docentes en formación tendrán que ir lleno a aplicacionales desde esta perspectiva. Y parece que tendrían que verse de dominar el tema de intervención en prácticas, porque de alguna manera su alcance. Estoy seguro que tendrá acción el código. Y casi también seguro que las escuelas de educación básica estarán dando a nuestros docentes practicantes. ¿Qué nos sugieres? Ustedes, desde su escuela normal, donde se están formando, ¿qué sugieres para mejorar, a echar a andar a gran escala código? La segunda idea que destacaría, que evidentemente pues deriva de lo que nos ha compartido el doctor Fer, que la verdad está muy instructivo, me gustó, está muy lo que nos comentó, poniendo en cada pedacito ejemplos muy concretos, ¿no? Entonces, creo que ahí está el segundo. Dos con este segundo punto. En el caso de la actividad, lograr situaciones concretas que puedan ser motivo de codiseño y ya con el programa sintético ver cómo se define el contenido de tratamiento, el contenido de tratamiento en sus dos planos, en el plano de la escuela y el aula y el plano del contexto donde está ubicada la comunidad. Ahí se requiere que los sean muy sensibles, muy activos. Debemos identificar problemas rápidamente, ¿no? En nuestro contexto. Ya llevarlos a la escritura, ya llevarlos a su formalización.
en documento, como una cuestión de codiseño, en la idea de definir un contenido, pues sí requiere cierta habilitación. Y yo creo que lo que nos ofrece el doctor Fer, creo que sí nos acerca un poco que tenemos que cuidar, porque seguramente hasta la región, y quería dejarlo lo más clarito posible. Lo que vimos, creo que está muy clarito ahí la forma en cómo definen el contenido nuestros compañeros, el que nosotros, si no en la sección 3, ¿no? Está muy clarito. Y el otro lado, por el otro lado, el asunto de poderlo llevar a este tercer punto que tiene que ver con la planificación docente, pero como el doctor Fede, tiene que ver con determinados elementos que puedan dar la temática o el contenido que el codiseño estaría definiendo. Dice él muy, muy claramente, parte de, muy acertado, muy claramente, dice, bueno, hay programas que nos orientan sobre su tratamiento y se refiere a los proyectos federales que hay, ¿no? Proyectos sobre cultura, proyectos que tienen que ver con el género, que de alguna manera son especie de cruces nacionales en donde intenta orientar con ciertas actividades cómo atender ese tipo de situaciones o problemáticas. Pues bien, esos programas son de guía, son los que sí nos orientan de cómo nosotros podemos trabajar esas situaciones que definimos como contenidos específicos de codiseño, según nuestro contexto, ¿no? Son los propios dos del programa sintético, los que vienen los cuadritos que nos planteó el doctor Fer, la verdad que son didácticos. Yo creo que, haciendo un paréntesis, yo creo que esta parte de diapositivas que están en este momento acompañándonos en esta sesión para que lo puedan tener en mano, creo que cada laminita activa, como que trazando el camino. Y aquí termino esta última parte, porque de este punto también se desprende la idea de secuencia y la idea de didáctica. Sí, como dice el doctor Fer, la secuencia didáctica es muy importante, pero más importante es la secuencia que pueda mantenerse en la gradualidad, en las progresiones que tienen los contenidos entre la primera fase, segunda fase, tercera fase, cuarta fase, hasta en procesos de evaluación. Entonces, eso también me parece súper importante porque no son temas que hoy lo vimos, como dice una vez más el doctor Fer, inicio, desarrollo y cierre, hoy lo vimos, hoy se concluyó, ya se los enseñé, ya lo aprendieron. Y mañana otro tema en la misma lógica, como si fueran temas ahistóricos y sin relación. Creo que aquí el doctor Fer hace también un señalamiento que nos obliga a ser todavía más perceptivos y más cuidadosos como docentes de básica y como docentes practicantes. Y digo ya sin referirme a los formadores de docentes que también son, digamos, las figuras que necesitan ponerle mucha atención a esto, se refiere a una secuencia que tiene mediano plazo, que tiene largo plazo, ¿no? Y que trasciende además la propia formación del estudiante normalista en todo caso, o del docente de educación en todo caso, ¿no? Son contenidos que están a lo largo de la vida. El tema, por ejemplo, de seguridad personal o salud, es un tema que puede recuperar ahí varias experiencias de contexto a nivel escolar o a nivel de la escuela de educación básica, como para reconocer que la cuestión de seguridad familiar, seguridad personal, el asunto de la salud personal, salud, pues podríamos decir salud social, tiene que ver con una necesidad
Sí, inmediata, sí, también de mediano plazo, pero en el fondo estos temas son a largo plazo. ¿Cómo dejar desde esta experiencia curricular que hay temas que no se sueltan porque son tu vida? Yo creo que aquí, pues la verdad, yo estoy muy maravillado y contento porque, pues será mi percepción, ¿verdad? Pero lo que planteó ahorita el doctor Fer lo anunció muy claramente. En esta ocasión lo vamos a hacer muy descriptivo porque, informativo incluso, porque hay mucho de esto. Pero me pareció muy, muy clarito que dije, ah, eso sí no lo había visto así, ¿no? O sea, como que sí, yo dije, no, sí me dejó bien clarito el camino por dónde seguir. Si en este momento me regresara yo como docente a básica, creo que lo que me acaba de dejar el doctor Fer es un caminito muy clarito. Y yo pues felicito al doctor porque creo que en esta primera parte de esta sesión, creo que dimos un paso muy, muy concreto. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos. Sí, sin duda alguna, esa importancia, ¿no? Como usted lo dice, la secuencialidad y sobre todo el tomar en cuenta todos estos contextos, válgase la expresión, ¿no? Tanto de la escuela, familiar, todo lo que implica y conlleva, ¿no? Bueno, aprovechamos este espacio antes de darle la palabra al doctor Antonio para enviarles un saludo de parte de la licenciada Verónica Lidia Guadarrama Méndez, directora de Fortalecimiento Profesional, quien también está siempre al pendiente del desarrollo de estas actividades que permitan fortalecer la formación de los docentes en las escuelas normales y que, bueno, también nos apoya ahí con toda la gestión para que estos eventos académicos sean posibles. Reciban un cordial saludo y, bueno, damos la palabra al doctor Antonio, quien también estará compartiéndonos parte de este conocimiento sobre el tema de hoy. Adelante, doctor. Gracias, vamos a continuar. Toda esta parte que el doctor Fernando nos ha expuesto, sin duda, nos lleva a entender que en todo proceso educativo tiene que haber esa idea de continuidad de proceso y de que todos estos aportes, sin duda, son originados desde el trabajo mismo in situ, es decir, desde las aulas, porque toda reforma tiene que estar siempre respaldada por quien la lleva a cabo. Y en este caso son los docentes, tanto en educación básica como en el proceso de formación que seríamos las escuelas normales, y encontramos el pretexto ideal para poder realizar ese enlace. En esta segunda parte, lo que se intenta es proponer una parte en donde se ve de manera continua lo que la educación básica está proponiendo y lo que como formadores de docentes estamos realizando, y con un intento de poder establecer puentes y sobre todo fomentar el diálogo, la comunicación, pero sobre todo de hacer que este proceso de profesionalización tenga en realidad consecuencias dentro de la formación, en tanto en los docentes que van a llegarlo a realizar a futuro, como quienes ya están al frente de un grupo y que también se ven responsables con un grupo de estudiantes, que en este caso serían los niños y niñas de educación básica. Entonces, en ese sentido, es que podemos establecer algunos elementos para continuar hablando de este codiseño. Continuando y entendiendo que estamos hablando de este codiseño curricular con base en la comunidad y perspectivas pedagógicas didácticas, es que estamos intentando hacer este puente para poder tener referentes y hacer que sea posible esta vinculación de manera lo más con elementos que ayuden al desarrollo tanto en la formación de los docentes como en la educación básica. En ese sentido, me gustaría solamente hacer este pequeño encuadre de las diferentes reformas educativas. El plan de estudio que se está proponiendo para educación básica y que está proponiéndose para educación normal está en esta idea de una reforma educativa. En ese sentido es que observamos que hay diferentes elementos que, aun cuando no coinciden
de manera tácita, por completo en el escrito, sí de manera tácita están allí presentes. ¿De qué estamos hablando en la educación básica? En educación básica se puede observar este antecedente que se tiene con la nueva escuela mexicana, que refiere al humanismo, a la autonomía y a un marco legal amplio. En este sentido, cuando se propone el cambio dentro de la educación básica, se hace una serie de encuestas para todos los elementos que constituyen la sociedad, de tal manera que incluso a quienes estamos en escuelas normales se nos consultó. En ese sentido, es que estamos hablando de esta nueva escuela, de tratar de darle esa parte humana, de que se genere autonomía y de que haya esta parte legal que realmente lo sustente. Hemos de decir que se describe en esta reforma de manera muy puntual muchos elementos de otras reformas educativas. Amén de que estemos de acuerdo o no, creo que sí es importante entender que este proceso nos pone ante un panorama que al menos en algunas otras reformas no se había considerado. Y en ese sentido es que podemos establecer algunos criterios. En ese sentido, estos criterios van determinándose con lo que está pasando en educación normal. La génesis de la educación normal en su proceso de reforma tuvo otro desarrollo. Se comenzó con unas reuniones nacionales en donde se propuso la necesidad de que había que hacer esos cambios en las escuelas normales. Se manejó, se generó la palabra de autonomía y esta autonomía se traslada a lo que ahora se conoce como flexibilidad curricular. Es decir, quienes están dentro de las escuelas normales pueden hacer aportes y construyen una gran parte del trabajo de los planes de estudio. En ese sentido es coincidente con la cuestión de educación básica. Quizás la especificidad cambia en el sentido de que estos programas, al ser de autonomía, denominados ahora flexibilidad curricular, permiten que las regiones, las cuestiones más locales, tengan esos elementos y esas referencias que, como en educación básica, veíamos en lo que comentaba el doctor Fernando, están presentes. Ahí vemos un elemento que coincide. Y hay un ejercicio permanente de construcción y reconstrucción de conocimiento. Esto quiere decir, aun cuando esté propuesto dentro de un plan de estudio, eso no quiere decir que está ya dado. Puede estarse revisando de manera constante. En ese sentido es que vemos que dentro del marco legal que tiene la educación normal como la educación básica, está propuesta esta idea de ir revisando de manera continua esta situación. Obviamente también se tienen esos preceptos de que sean los participantes y por tanto esta parte humanista, y también entender que debe de estar sustentado en un marco legal, y porque para que todo plan o programa esté establecido ya tiene que estar en un acuerdo secretarial mismo que en la escuela normal ya se tiene. ¿Qué otras situaciones me parecen a mí relevantes que debemos de dar en este momento? Estos serían algunos elementos básicos que al revisar estas reformas educativas quedan presentes. Hay un derecho, y creo que en ese sentido hasta podríamos debatir si más que derecho es una necesidad de la humanidad a la educación. Comenta Federico García Lorca cuando inaugura una biblioteca en España, a veces se compara el hambre y la educación. Sin embargo, decía en ese momento Federico García Lorca, entendiendo que una biblioteca para esos años era muy relevante, que a veces el hambre se sacía de manera inmediata cuando se come, pero la educación no. La educación necesita de un proceso. Quizás por eso esta idea de que sí, un derecho, pero una necesidad también. Es importante en ese sentido revalorar a los docentes, a los maestros, entendiendo que son profesionales de la educación, con todo lo que se tiende a ser profesional. En esto que comentábamos de las diferentes reformas, queda claro que los docentes no solamente son agentes de Estado, son profesionales que aun cuando esta profesión sí es de Estado, tienen que estar a la par de lo que ya se decía, ese concierto humano, ese concierto de generación de conocimiento, y esto también es relevante. Además,
En estas ideas de autonomía y de flexibilidad curricular que comentábamos, encontramos un programa de estudios que es interpretado por los participantes. Lo que atañe en este momento para esto que estamos presentando el día de hoy, centrado en la comunidad. Y habría que entender que la comunidad es lo local, lo regional, lo nacional, lo internacional, lo global. Es por ello que esta idea de comunidad no solamente es entender las relaciones cercanas, sino esas relaciones cercanas que permiten después realizar esos entramados para que sean cada vez más complejos y lleguemos a esa situación global. Y esos elementos nos dan como antecedente que haya un desarrollo social, obviamente entendiendo lo temporal, entendiendo lo humano, entre otros aspectos. Estas propuestas de nuevos planes de estudio sin duda están hablando de un elemento social que tiene que revalorarse, de tiempos que son distintos, pero además de relaciones humanas que tienen que ir también mejorando cada vez más. Y todo eso nos lleva, como decía el doctor Fernando, a ese nuevo concepto de la evaluación. Porque no solamente se trata de colocar un número, se trata de ver qué tanto como persona se ha ido cambiando. En ese sentido, es que se pretende realizar esta vinculación con el proceso de formación. Si bien hace un momento estábamos notando los elementos que se deben considerar a realizar ese ejercicio dentro de las aulas, cuando hablamos del proceso de formación en las escuelas normales, vemos que esta reforma a planes y programas intenta tener esa comunicación y vinculación con la educación básica. Y es necesario, puesto que la reforma, tanto en educación básica como en educación normal, implican eso, comunicar, dialogar, establecer relaciones. En ese sentido, dentro de las escuelas normales en la entidad, algo que se ha distinguido es ese proceso constante con educación básica. Ya sea con educación inicial, con educación primaria, educación secundaria, educación media superior y con inclusión o con diversidad, lo que se intenta es que haya estos vínculos que se tienen que estar apoyando y esto se logra al recuperar la experiencia. Hay varios eventos que se realizan a nivel de entidad, también los hemos visto a nivel nacional, en donde lo que se trata de hacer es que haya el mayor número de vivencias sustentadas con rigor, porque no podemos dejarlo como una mera creencia o una referencia o un anecdotario. Debe de haber ese rigor, aun cuando ese rigor venga de la experiencia que se ha vivido como docente en formación, como estudiante, porque eso es lo que da ese elemento. Comenzar a revisar cómo es que se construyen los argumentos y que esos argumentos en realidad tengan esa estructura para poderlos presentar y que soporten una serie de juicios críticos y con ello seguir recuperando esa experiencia. Además, es muy relevante, como hace un momento se mencionaba, esta base legal, puesto que si algo no está sustentado dentro de lo que implica este proceso a nivel nacional, el sistema educativo se vería afectado. Esto quiere decir que todo lo que hagamos como docentes debe estar sustentado y si no, irse acumulando para propiciar nuevos elementos a esta base legal. Hace algunos años, lo recuerdo como una experiencia muy, muy especial, la educación básica estaba restringida a ciertos niveles. Actualmente la educación básica se ha ampliado. Esto es un elemento que da cuenta de cómo esa base legal tiene que comenzarse a construir desde quienes hacemos la educación, los docentes en servicio, los docentes en formación, nuestros estudiantes, ya sea en educación básica o en educación normal. Esto nos lleva a una constante y permanente reconstrucción del conocimiento. ¿Y cómo no hacerlo? Si nos están sugiriendo hacer estos ejercicios de codiseño, ya sea para los planes y programas o ya sea para el ejercicio mismo de esos planes y programas. Por lo tanto, esta reconstrucción constante nos lleva a tener como referente esta situación de tener un proceso dentro de la formación que vendría siendo la escuela normal
y un proceso donde se va consolidando en el desarrollo del ejercicio laboral, que ya sería la educación, y en este caso, la educación básica. Todo ello con este proceso de formación. Aquí, solamente comentarles, este proceso de formación tiene dos elementos, el elemento intrapersonal y el elemento interpersonal. El elemento intrapersonal refiere a lo que somos nosotros de manera individual, y el interpersonal al que tenemos de manera colectiva. El proceso de formación, y esto está de acuerdo con Pozzo, nos refiere que si no hay un ejercicio personal, es difícil que tengamos el ejercicio con los demás. Es un reconocimiento de nosotros y en nosotros. Por tanto, este es un continuum. Queremos decir que para que, aun cuando las situaciones parezcan particulares, la repercusión que tienen va a ser siempre social. Por lo tanto, esa situación social tendrá repercusión en mi persona y haremos un ejercicio constante entre uno y los demás. Dentro de este proceso de formación docente, me gustaría acotarles algunos elementos. Uno de ellos es el aprendizaje en servicio. Dentro de lo que implica la formación docente, se habla de que el perfil de egreso y los perfiles específicos de todas las licenciaturas tienen que ver con el aula. Y ahora estamos hablando de niveles de logro, de dominio y de desempeño. Y en ese sentido, cuando hablamos de aprendizaje en servicio, que es un elemento que se trabaja desde la formación docente en las escuelas normales, implica que esto tiene que irse mejorando. Pero también ese es el desarrollo de capacidades, además de buscar elementos de los recursos de gestión, elementos técnicos, pero ver que los niveles educativos, multigrados, rurales, indígenas, de los diferentes elementos socioculturales, lingüísticos. Por lo tanto, estamos aludiendo a que si no se tiene esta vinculación y no se tiene este proceso personal y después social, este aprendizaje en servicio, que es muy relevante para la formación docente, quizás no pueda consolidarse y, por tanto, puede tener alguna repercusión cuando el docente ya se encuentra en servicio. He ahí la importancia de tener estos referentes que nos da el proceso de formación docente dentro de las escuelas normales, y donde repercute todavía más esa idea del ejercicio de la comunidad. Comunidades cercanas, comunidades regionales, comunidades nacionales, comunidades internacionales, comunidades globales. Entender lo cercano y después entender lo que redunda a esa cercanía, pero sin dejar de lado todos los elementos que van integrándose. También en ese sentido, hablamos del trabajo docente, los proyectos de mejora escolar y comunitaria, en donde hay este trabajo de herramientas teórico-metodológicas para diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de mejora en el aula. Aquí hay un trabajo de campo y también se enfatiza el análisis, el contraste, buscar referentes, relaciones, patrones, todo esto con colectivos docentes y consejos técnicos escolares. Una vez más, este elemento se rescata, entendiendo que el proceso de formación tiene que estar en un constante colectivo. Una vez más, aludimos a esa idea de comunidad, comunidad cercana, que después va a entenderse en esos procesos, quizás de su zona escolar, en donde se encuentre en la práctica o en donde se encuentre desarrollando su ejercicio laboral, pero que tienen que ver con el concierto nacional, con el sistema educativo nacional. Y este sistema educativo nacional sin duda está vinculado al sistema educativo internacional. ¿Y por qué no hablar, si decíamos que la educación es una necesidad, es un derecho, por qué no hablar de esa referencia global en términos de entender cómo está el trabajo? Por ello, lo que mencionábamos hace un momento en esta idea de lo intrapersonal y lo interpersonal recobra importancia. Una comunidad tiene como principio básico un problema. Y si hay un problema que me atañe a mí y veo que le atañe a los demás, entonces este problema se va transformando en un problema común que debe tener soluciones comunes. En ese sentido es que planteamos esto, que también tiene que ver con el proceso de formación docente. Y
Se remata porque dentro del plan de estudio de educación normal se habla de proyectos integradores. Pero esos proyectos integradores no solamente son una modalidad, una metodología. Es un proceso que tiene que ver con ese conocimiento multidisciplinario, pero además de ir atendiendo problemas de la vida real, y volvemos a entender ahí, o lo que queremos que quede y hacer énfasis, es cómo los diferentes aspectos que nos rodean en esa situación in situ repercuten en el proceso de formación. Y cuando hablamos del proyecto integrador, ¿qué más que lo que se quiere que atender son esos problemas que hay en la vida diaria? Volvemos a comentar, ¿por qué es una idea de comunidad? Porque lo hacemos de manera personal, entendiendo que le atañe a los demás, y por lo tanto, tiene que ser un proceso en donde yo resolver en conjunto, y a partir de esa resolución en conjunto, voy mejorando cada vez más como docente. Dentro de este mismo proyecto integrador, hablamos de que se entiende como un aprendizaje pleno, es contemporáneo, tiene que ver con esa idea del aprender haciendo, design thinking. En ese sentido, lo que estamos entendiendo es que podamos ir estableciendo esto no solamente como una metodología, sino como un proceso de hacer y aprender en el momento, de manera individual, de manera colectiva, con lo que me rodea. Bueno, aquí algo que queremos destacar es esta promoción de la investigación. Son una parte activa, hay diferentes problemas que se deben de atender. Debe de tener, todo esto se debe de poner en práctica. Hay investigación, hay análisis. El docente y el papel que se tiene en ese sentido es un facilitador. Y esto no solamente debe quedar en el discurso. Cuando un docente facilita, quiere decir que entiende, quiere decir que convive, quiere decir que dialoga. Y en ese sentido estamos estableciendo diferentes elementos para poder solucionar problemas. Estos resultados se ven en la comunidad educativa, pero también se ven en la comunidad en general. Y volvemos a lo mismo. En ese sentido es que vemos esa relación que hay con lo que está proponiéndose en educación básica y con lo que en la formación desde las escuelas normales nos estamos trabajando. Y que da pauta a que podamos valorar de manera más general el trabajo que se hace dentro de los trabajos. Aludiendo un poquito más a ello, estamos hablando de que se propicia la autonomía, lo de ser autodidacta, que se enfrenten los problemas, que se superen esos miedos, pero además que esto permita que haya comparación con otras enseñanzas y que esas enseñanzas también se retomen y vayan siendo cada vez usadas, pero adecuándolas a estos elementos que encontramos en estas propuestas más contemporáneas. En ese sentido, solamente un aspecto que me gustaría enfatizar, esto ya en alguna ocasión lo hemos presentado. Solamente decirles que podemos encontrar este trabajo en comunidades y lo hacemos desde las escuelas de formación, pero también lo podemos hacer desde ámbitos de investigación con diferentes modalidades. Aulas, escuelas, comunidades de aprendizaje, aprendizajes virtuales y comunidades de práctica. Todos esos elementos tienen que ver siempre que haya un problema común y que se resuelva de manera común, como lo que acontece de manera diaria en la educación, encontraremos trabajo en comunidad. Y en ese sentido, lo que estamos tratando de hacer es darle valor a las verdaderas prácticas en contextos que vamos entendiendo de manera geográfica, temporal, espacial, histórica, económica, porque solamente de esa manera es que podemos desarrollar propuestas para poder atenderlas dentro de lo que implica el ejercicio laboral como el ejercicio de formación. Van coincidiendo y lo que vamos a encontrar es que en ese coincidir atendemos desde lo que yo considero en relación con los demás y en relación con los demás modifico lo que yo voy considerando para volverlo a poner en el pleno, y este es un proceso constante de un ejercicio intrapersonal y un ejercicio interpersonal. Cuando tenemos esto, solamente comentarles que hay un forzamiento social en lo académico, en lo intelectual y en lo interpersonal, y todo ello surge a partir de ese tipo de intercambio de comunicación que tenemos.
Para esto me gustaría simplemente ir cerrando esta participación con un ejemplo. Dentro de una propuesta que se tiene en la SED, concretamente en un material que es de Vivir sin Drogas, se presenta esto: amor, respeto, comunicación y valores familiares. Y algo que está interesante es que cuando nosotros encontramos sistemas educativos en donde lo primordial ya no es una transmisión de conocimientos, en donde lo primordial no implica solamente entender y atender una disciplina, cuando tenemos sistemas educativos que tratan de superar esas situaciones de alfabeto, de lectura, es que vamos encontrando sistemas educativos más complejos, pero también sistemas educativos que tienen una situación de crecimiento y de desarrollo. Pareciera ser que el sistema educativo mexicano, el sistema educativo nacional, que estas reformas en educación básica y en educación normal tienden a ello. Cuando se habla de amor, el amor no es una situación que puede trabajarse como disciplina. Cuando se habla del respeto, no es algo que implique solamente memorizarse. Cuando se habla de comunicación, tiene que haber un ejercicio y coherencia del docente, porque alguien que no comunica no puede trabajar entonces como docente. Alguien que no dialoga no podría estar fomentando comunicación. Pero también podríamos entender que alguien autoritario no podría tener comunicación. El autoritarismo se basa en edictos, en informaciones. Cuando hablamos de amor, respeto y comunicación, parece ser que queremos trascender, ir más allá de la disciplina. La construcción de conocimiento, entonces, no solamente va en un sentido de erudición, va en un sentido personal. Este es un ejemplo relevante. Si esto es motivo de un consejo técnico, si esto es motivo de una recomendación que se hace para trabajarse en educación, querrá decir entonces que se está intentando dar una referencia más allá que simplemente acumular conocimiento. Porque recuerden, a veces la acumulación de conocimiento también tiene, como comentaba en alguna ocasión la doctora Cecilia Ortega Díaz, también tiene en algún momento fecha de caducidad. Los conocimientos se van actualizando y tienen fecha de caducidad. Entonces, aquí eso lo entendemos, este es el ejemplo que yo quería decir y cómo podemos ir concretando todos esos elementos, porque en este enunciamiento habla de valores familiares. Los valores familiares son un concepto de comunidad. Si trabajamos la comunidad en la familia, quiere decir que en la escuela como comunidad lo estamos trabajando, querrá decir entonces que entendemos la escuela como algo que trasciende y va a un elemento básico, al nodo esencial del sistema social que tenemos en el país y yo creo que en el mundo entero. Pero eso también implicaría entonces que la educación va trascendiendo, que no se va a quedar ahí, porque habría que entender entonces qué tipo de familias tenemos, qué tipo de familias hay en otros lugares y por lo tanto habría que estar implicando no solamente quedarnos en nuestras comunidades cercanas, comunidades regionales, comunidades nacionales, comunidades internacionales, comunidades globales. Por lo tanto, me atrevo y también lo pongo aquí, lo enuncio aquí, la idea de superar eso, se nos ha dicho, la soledad en la cual muchas veces se ha encajonado a la práctica docente. Tendríamos que superarla. No podemos tener un ejercicio de comunidad si estamos en soledad. No podemos tener amor, respeto, comunicación y valores si estamos en soledad. Es ahí donde me parece que podemos encontrar, y en otros referentes del sistema educativo y en otros referentes que nos dan dentro de del marco legal, que podemos encontrar estos elementos y que nosotros, como una parte de responsabilidad, tendríamos que estar buscando. En ese sentido, esto lo comenta Fierro, la práctica docente es una praxis social. Aquí interfieren significados, percepciones, agentes. Hay maestros, hay alumnos, hay autoridades, padres de familia. Pero además están lo político, lo administrativo, lo normativo. Hay un proyecto. Y todo esto debemos entenderlo como nuestra función, como esta idea de
profesionalización de la docencia. Yo en ese sentido cerraría con esta idea, que no es un ejercicio sencillo, pero que sí nos permite, a partir de entender esta situación de cómo están proponiéndose estos diseños de manera dentro de educación básica, y cómo al cabo del tiempo lo que estamos intentando hacer es ir más allá y trascender. En ese sentido es que estos programas analíticos, sintéticos, este diseño de comunidad, este diseño de codiseño, implica un proceso complejo y por lo tanto un ejercicio reflexivo que va hacia nosotros. Como procuro cerrar siempre, habría que recordar, de acuerdo con Freire, nadie se educa solo, siempre nos educamos en comunidad. Esa sería hasta aquí la presentación. Gracias, doctor Antonio. Sin duda alguna, esta reflexión que nos deja referente al codiseño, pues tiene que ver precisamente en este proceso de construcción y, como bien usted lo decía, ¿no?, de manera compartida o acompañada, ¿no? Y en ese sentido de esos conocimientos que se tienen, en este caso, los docentes, por ejemplo, ¿no?, quienes conocen sus asignaturas, quienes conocen esa parte teórica, pero también el contexto, ¿no?, que de alguna manera tiene que ver también con los alumnos, ¿no?, que con el lugar donde está inmersa la escuela, la comunidad en la que se desarrolla, ¿no?, y en la cual el docente llega, ¿no?, a conocer a estos jóvenes, a estos niños, hablando de educación básica, y cómo todo este proceso, ¿no?, de aprendizaje en la cual el docente va acompañando al niño, pues está inmerso dentro de estos procesos, ¿no?, y que ahora dentro de estos cambios que se dan, pues se hablan de fases, ¿no?, y cómo debe estar relacionado y cómo debe estar siempre en ese proceso. Decía el doctor Carlos, no se pueden olvidar algunas cosas, ¿no?, sino que siempre se les debe dar esa continuidad. Y bueno, en este sentido, ¿no?, el poder generar estas propuestas didácticas para poder llevar estos procesos de aprendizaje dentro de educación básica, pues implica un trabajo arduo, continuo y en equipo, en colaboración. Entonces, pues, sin duda alguna esto nos deja la reflexión, y creo que todo esto que ustedes nos comparten, tanto el doctor Fernando, el doctor Antonio, y algo que también el doctor Carlos nos aportaba hace rato, nos permite, yo creo que a todos los que están presenciando, quienes observen esta sesión, todas las ideas que se aportan aquí, pues nos ayudarán a tener esa claridad, ¿no?, sobre cómo se va a trabajar y todo este proceso de la educación, en la educación básica, en el proceso de aprendizaje, y cómo irlo desarrollando, porque al final es cierto, en la escuela normal, hablando de los docentes en formación, pues ellos se van a enfrentar, ¿no? Esta generación que va a egresar de la escuela normal, pues tendrá que enfrentarse a este cambio en la educación básica, ¿no? Y es un reto importante y que se debe tomar en cuenta y tenerlo presente. Y todos estos elementos que ustedes nos comparten, sin duda alguna, ayudará a que el docente, ahorita en formación, ¿no?, y que el siguiente año estará ya dentro del campo, como docente ya frente a grupo, pues tendrá elementos para poder desarrollar su tarea cotidiana, ¿no? Bueno, doctor Carlos, doctor Fernando, perdón, doctor Antonio, pues agradecerles enormemente todas esas ideas expuestas, todo este conocimiento que, bien dice el doctor Carlos, nos ayudaron, como que nos dieron el caminito sobre cómo desarrollar todo este codiseño, este trabajo colaborativo, y que, bueno, dará fruto sin duda alguna en los docentes en formación. Pues agradecerles, como siempre, sus aportes, su apoyo, sus orientaciones, y pues bueno, doctor Carlos, si no hubiese algún otro comentario, pues vamos a reconocerles también toda el compartir estos conocimientos del doctor Fernando y el doctor Antonio con la entrega de una constancia. No sé, doctor Carlos, si gusta hacer alguna aportación o damos paso a esta entrega. De manera muy breve, antes de pasar a la entrega, sí, quizás convendría
resaltar algunos puntos que el doctor Toño nos ha compartido. También a favor de nuestros colegas que nos siguen en esta línea y que pues muy amablemente nos han colocado en parte de su estudio al estar presentes justo en este curso taller, ¿no? Yo pienso que lo que señala el doctor Toño son, alcanzo a percibir cinco puntos muy importantes. El primero de ellos, que pienso que valdría la pena retomarlo todos nosotros desde nuestras posibilidades, el hecho de reconocer el discurso legal. Creo que el doctor Toño hace un énfasis en el valor legal que tiene nuestra educación, tanto para la formación de docentes como para el desempeño de los docentes de educación básica y la formación de estudiantes de educación básica. A mí me parece que es una experiencia legal que ha venido perfeccionándose o ha venido desarrollándose al paso de cada sexenio, amén de, digamos, de lo que cada periodo gubernamental significa para nuestro país, sí reconocer que hay un avance en cuestión de práctica legal, sobre todo en todo ese esfuerzo que implica reconocer las condiciones jurídicas en las cuales podemos nosotros entender esta idea del derecho a la educación. Yo creo que esto también nos ha permitido avanzar, seguramente en algunos momentos con muchas dificultades, pero esto como docentes vale la pena, sí, por un lado reconocerlo, pero por el otro lado revisarlo, analizarlo, porque pienso que también la comprensión del marco legal en el que se sustentan nuestras prácticas nos permite ser más efectivos, más conscientes, más habilidosos, más, dije hace un momento, sí, más conscientes y quizás más, digamos, más comprendidos en nuestro ejercicio propio como profesionales, ¿no? Entender por qué somos docentes o por qué nos formamos como docentes o por qué trabajamos para la educación básica o por qué trabajamos para la formación de docentes en un momento en donde se requieren cambios, modificaciones. Y me parece que la experiencia legal ahí mucho tiene que ver y destacar que esta experiencia legal, evidentemente, el mejor ejemplo donde se concreta y donde se refleja, así lo señala el doctor Toño, es en planes y programas de estudio. Él refiere la idea de las reformas, sí, como una necesidad constante, que planes y programas requieren actualizarse constantemente. Quizás en algunos momentos no es tanto reforma, pero a largo plazo tienden a esa idea de reforma educativa en cuestión de planes y programas de estudio. Esa idea me parece que conviene que nuestros colegas que nos acompañan puedan revisarla de fondo porque hay muchos conceptos que finalmente nos permiten comprender el currículum en todo este campo legal y sobre todo en la parte de lo que nosotros identificamos como político o política, ¿no? Por el otro lado, la segunda idea que destaca el doctor Toño y que también conviene que nosotros le pongamos atención porque es un proceso, es una tarea, es un trabajo que tenemos que hacer, pues perenne, no es nada más hoy ni mañana. Esto nos necesita acompañar, necesitamos desarrollarlo a lo largo de nuestro ejercicio profesional hasta el último día en que decidamos retirarnos del escenario profesional. El asunto de entender por qué trabajar en comunidad, el asunto de por qué construir la formación en comunidad, qué tan importante es debernos a la comunidad. Creo que ya comentábamos en una sesión pasada
que nuestra vida está en la comunidad. Nuestra vida es comunidad. Ahora sí, como los hashtags, todos somos comunidad. Digamos, no creo que nuestro deseo sea es vivir en una selva, aislarnos. Yo pienso que nuestro mundo lo orientamos hacia una vida en comunidad, tener la idea de que ahí están nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra familia, y que justo ahí es donde está la experiencia de las prácticas de formación. Me parece que en la comunidad es donde están los principales referentes de nuestras prácticas de formación. Y me parece que en la comunidad es donde están nuestros lenguajes, nuestros sentimientos, es donde se ejercita, se ejerce la cultura, se ejerce la ciencia, se ejerce la comunicación y se ejerce toda esa práctica que nosotros le llamamos práctica social, ¿sí? Práctica comunitaria, que es donde instauramos nuestra vida. Y yo creo que eso que señala el doctor Toño es una gran lección para nosotros como docentes, porque nuestro principal referente en las prácticas de formación sí son los contenidos curriculares, pero en esencia, si no se significan en el territorio de nuestra comunidad, creo que poco tenemos que hacer en la escuela, o bien es como algunos señalaban, el aislamiento de la escuela, de la sociedad. Y me parece que ese es un camino errado, ¿no? Creo que nuestras prácticas están en esa función de comunidad, pero también, como lo señala el doctor Toño, muy, muy claro para todos nosotros, que no es una comunidad nada más en lo local, ¿no? Ahí donde estoy yo con mi gente del barrio, con mi gente de la colonia o de mi ciudad. Él dice muy claramente, se trata de la comunidad en sus diferentes planos, en el plano local, regional, nacional, internacional. ¿Qué tan importante es saber del mundo, sus conflictos del mundo? Saber que en este momento hay dos volcanes que parece ser que nos recuerdan que están vivos, uno en México y otro en Europa, si no estoy mal, es en Italia. ¿Qué tan importante es saber cómo está el conflicto entre lo que está, la forma de vida que tiene Rusia con relación a otros países en específico? Pues sabemos lo que significa para Rusia la ciudad de Kiev, ¿no? Dentro de su historia, creo que ahí hay ciertas resistencias y ciertas preocupaciones que nos permitirían entender por qué una guerra. Creo que también podríamos estar preocupados, por qué en este momento en El Salvador sigue siendo prioridad el trabajo sobre organizaciones que no nos han deparado en un buen presente ni seguramente en un buen futuro. Me refiero, por ejemplo, a la cultura de los maras salvatrucha, ¿no? ¿Qué está haciendo en este momento el presidente de El Salvador? ¿Qué tan importante es saber de esto, ¿no? ¿Qué tan importante es saber en este momento que en Venezuela parece ser que ya se había logrado un equilibrio económico? Y si no estoy mal, desde hace 2, 3 semanas, una vez más entran en crisis y hay desesperanza otra vez en la sociedad venezolana. En fin, podría yo describir varias cuestiones que son parte de nuestro mundo. ¿Eso qué significado o qué importancia tiene en la formación de nuestros docentes o de nuestros estudiantes de básica, ¿no? En el plano nacional, ¿qué significan los cambios de gobierno? ¿Qué significan las votaciones, ¿no? ¿Qué significa en este momento que un país como el nuestro esté buscando desarrollar su industria, sus propias tecnologías, su sistema de salud, en fin? Y en el plano local,
pues como ya lo decía también muy bien el doctor Fer, ¿no? Problemas que hay en nuestra colonia, problemas que hay en nuestra calle, en fin, yo creo que el asunto de la comunidad, es la base del diseño de las prácticas formativas tanto de la escuela normalista como de la escuela de educación básica, ¿no? El otro asunto que refiere el doctor Toño, pues también comentarles a nuestros colegas que nos acompañan la idea que desarrolla el doctor Toño, la idea de aprendizaje en plenitud, pero yo le puse aprendizaje pleno, algo así como vida plena. Me parece que vale la pena ponerle ahí atención, porque el aprendizaje o lo que logramos desarrollar como formación, valdría la pena entenderlo como un aprendizaje pleno que da significatividad a cada momento en que vivimos, cada detalle de vida que tenemos. Como él señala, dice, es un sistema. Yo digo, es un sistema pleno, un sistema de vida pleno, pensar que el aprendizaje que obtenemos en básica, el aprendizaje que obtenemos en las escuelas normales, el aprendizaje que obtenemos como profesionales, nos da justamente esa plenitud. Y bueno, al final, él también señala que esta cuestión depende mucho de ciertos procesos, y uno de esos procesos que él señala y que vale la pena también resaltarlo como una tarea que es permanente también en nuestro trabajo profesional, es el asunto de la investigación. Creo que la investigación nos permite reconocer el asunto que caracteriza a nuestra comunidad en sus momentos de pasado, presente y futuro, en sus escenarios local, nacional, internacional. El asunto de la investigación desde las escuelas normales, desde las instituciones de educación básica, nos permiten tener un mayor conocimiento de nuestras condiciones, de poder llevar a la reflexión nuestro contexto y entonces canalizar todos estos resultados a la mejora de nuestras prácticas profesionales. Yo destaco estos puntos que bien podrían ser llevados por nuestros colegas como una especie de asuntos que siempre hay que estar revisando de manera constante. No quiero decir que sean los únicos, pero me parece que de estos puntos que hoy destaca el doctor Toño y bueno, lo que ya nos compartió el doctor Fer, son puntos importantes que necesitamos cuidar en la mejora de nuestras prácticas profesionales, sobre todo si queremos impulsar la formación de docentes con un sentido crítico a fin de que puedan tener un mejor desempeño en el escenario profesional que es la educación básica, ¿no? Yo de igual forma felicito al doctor Toño y con esto concluyo mis comentarios. Gracias, doctor Carlos. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a dar paso a la entrega del reconocimiento por su participación en esta sesión de seminario al doctor Toño, al doctor Fernando. Doctor Carlos, ¿nos podría hacer el favor de hacer entrega? Está cerrado su micrófono, doctor. Doctor Carlos, perdón, está cerrado su micrófono, ¿Sí? no lo escuchamos. Ah, Ya, ya. ahí está, Ah, sí. decía yo que es un honor y lo hago con mucho gusto porque son colegas que, pues de alguna manera, están contribuyendo a tejer la solidez de nuestras escuelas normales en cuestión de reflexibilidad, en cuestión de fortalecimiento profesional. Entonces, yo creo que ese es el valor que nos están legando nuestros colegas del día de hoy. Y bueno, como dice el documento, vamos a otorgarle la constancia al doctor Fer, que dice así: el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Educación Superior y Normal y la Dirección General de Educación Normal,
otorga la presente constancia a el doctor Fernando Flores Velázquez. ¿Y por qué le otorgamos la constancia? Pues por este hecho, ¿no? Por su destacada participación como ponente en esta cuarta sesión del curso taller Aplicación de Plan y Programas de Educación Básica 2022. Firma alcalce nuestro titular de Dirección General de Educación Normal, el doctor Edgar Alfonso Orozco Mendoza. Doctor Fer, muchas gracias y pues desde aquí un aplauso y felicitaciones por tus aportaciones. De igual forma, extendemos esta constancia pues, prácticamente con el mismo contenido al doctor Antonio Hernández Pérez, igual por su destacada participación como ponente, como especialista en la conducción de esta cuarta sesión de este curso taller. Como dije hace un momento, firma alcalce nuestro titular, el doctor Edgar Alfonso Orozco Mendoza. Doctor Toño, un abrazo, felicitaciones y pues ese respeto profesional, porque déjame decirte que es interesante cuando nos comentas que de acuerdo a Laura Frade, de acuerdo a X autor, pero yo quiero resaltar, esperando no estar mal, que tu discurso es en condición de autor, que finalmente sí son tus referentes, pero quizás lo más valioso, y no estoy omitiendo su importancia, sino lo valioso en estas disertaciones, estos discursos. Y yo creo que vale la pena decir, como digo yo, ¿no? Bueno, me refiero a que quiero que tu discurso es de una alta valía y creo que esas referencias sí son importantes. Sin embargo, quiero denotar que quizás lo más importante es justamente la línea que está marcando ya tu discurso. Y yo sí, en lo particular, felicitarte. Creo que lo que hoy nos aportes, al igual que el doctor Fer, no deja de ser extraordinario. Un abrazote y nuestro agradecimiento y reconocimiento a ambos, doctor Fer. Muchas gracias. Mari, eso es todo. Muchas gracias, doctor. Pues nuevamente hacemos extensiva ese reconocimiento también por parte de la licenciada Verónica Lidia Guadarrama Méndez, directora de Fortalecimiento Profesional, y también de nuestro director general de Educación Normal, el doctor Edgar Alfonso Orozco Mendoza, quienes pues agradecen de manera extensa a tanto al doctor Antonio como al doctor Fernando su participación y bueno a todos los presentes quienes nos acompañan, nos siguen en las plataformas de la Dirección de Fortalecimiento Profesional, pues agradecerles también su presencia e interés a estas sesiones de este curso taller. Les deseamos que tengan excelente tarde, doctores, muchas gracias. Hasta luego, bonita tarde a todos. Buenas tardes, un abrazo, gracias a todos. Buenas tardes, saludos a la distancia. Doctor Fer, muchas gracias. Adiós, Fer, muchas gracias. Doctor Toño, muchas gracias. Gracias. Mari, muchas gracias. Don Andresito, por favor.